Alejandra Santa Cruz, buenas noches. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Nos recibe en su despacho esta noche la ministra de Comunicación, Gisela López. Buenas noches. Está en la fase final, ministra, la construcción de la Casa del Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches también a Jimena. Un gusto poder saludarla desde aquí. Y bueno, como bien estaba haciendo la introducción Jimena, en los últimos días, específicamente ayer, un diario chileno, el periódico El Mercurio, hizo una publicación, Jimena, con una serie de imprecisiones y de mentiras referidas a esto que en realidad se denomina la Casa del Pueblo. El periódico El Mercurio tituló: Presidente de Bolivia tiene un nuevo y lujoso palacio de 28 pisos en La Paz. Comenzando desde el mismo titular, Jimena, el edificio que se denomina la Casa del Pueblo, ese es el nombre que el Estado boliviano ha definido ponerle, en realidad no es lujoso ni es de propiedad del presidente Evo Morales. En realidad es un bien público, es un edificio donde va a funcionar una parte del Ejecutivo Nacional y no está bien, no es correcto de que se utilicen muletillas que usualmente son utilizadas, valga la redundancia, por políticos de derecha que intentan hacer daño a este gobierno o que están en una función simplemente política de oposición, ¿no? Entonces, Jimena, nosotros hemos leído in extenso la nota del periódico El Mercurio, que tiene una serie de imprecisiones y de mentiras, alrededor de 10, donde hace referencia no solamente a la Casa del Pueblo, sino también hace referencia, por ejemplo, a la situación social del país y dice que somos uno de los más pobres de la región, cuando en realidad somos el país que lidera en la economía de la región por encima incluso de Chile. Entonces, hemos hecho una respuesta. Esta respuesta la hicimos ayer. Y le exigimos al periódico El Mercurio que publique nuestro comunicado, nuestra respuesta, nuestra crítica, nuestra reacción hacia esa publicación del Mercurio en la misma extensión en la que publicó su noticia falsa, mentirosa. Y quiero decirle, Jimena, que evidentemente hoy el periódico El Mercurio publica nuestro comunicado en la misma extensión, en las páginas de noticias internacionales, nuestro comunicado con una nota, por supuesto, donde ellos dicen de que utilizaron como fuente de información una agencia internacional, a la cual también nos hemos dirigido, Jimena, porque no está bien que la prensa internacional manipule hechos reales que suceden en nuestro país. Ahora, Gisela, primero que nada, gracias por estar con nosotros. Una consulta. Al margen de lo que diga la prensa internacional, para aclarar un poco los puntos en nuestro país, vayamos desvirtuando entonces esas informaciones que se han dado. Usted dice, se habla del edificio del presidente Evo Morales y dice no es, se habla de lujos. ¿Usted nos puede describir este edificio? Mire, Jimena, la Casa del Pueblo es un edificio como cualquier otra infraestructura del Estado boliviano. Cuando usted utiliza el término lujoso, está utilizando un término subjetivo. Usted puede imaginarse de que pueda tener, por ejemplo, los lavamanos con las llaves doradas o plateadas. Usted puede imaginarse que se ha utilizado material millonario importado desde otras partes del mundo. No es así, Jimena. Yo quiero comunicarle de que el 70% aproximadamente del material que se ha utilizado en este edificio es de producción nacional. Es un edificio como cualquier otro, Jimena. No tiene ningún lujo, pero además no tiene ningún misterio, Jimena, porque esa es la Casa del Pueblo. Usted, las organizaciones sociales, quienes deseen ingresar, van a ingresar cuando eso ya esté habilitado para su visita. Entonces, ahí no hay nada que ocultar, no hay ningún misterio. Ese término lujo, Jimena, quiero aclararle, lo utiliza un político de la derecha porque está haciendo política, Jimena. Y no es correcto que un medio de comunicación con el prestigio que tiene, por ejemplo, El Mercurio, utilice eso como si fuera una verdad cuando en realidad es una mentira. Ahora, Gisela, van a funcionar ahí oficinas públicas y otros ministerios, ¿no es cierto? Esos ministerios, ¿dónde están ahora? ¿Alquilan? ¿No alquilan? ¿Se está evitando pagar alquiler para irse a la Casa Grande del Pueblo? ¿Cómo es esa modalidad?
En algunos casos, Jimena, hay reparticiones ministeriales que se ven obligados a alquilar. Y yo le quiero decir algo solamente para ponerle un ejemplo, Jimena. Cuando entró Alejandra a mi oficina, estamos en este momento en mi oficina, ella me decía, ¿es pequeño aquí? No, me decía, sí, le decía, es pequeño. Yo quisiera, Jimena, por ejemplo, que Alejandra le muestre cómo es la oficina de la ministra de Comunicación. Porque si fuéramos un gobierno de despilfarros, de lujos, etcétera, no estuviéramos en este despacho de una ministra de Comunicación. Estamos hablando de un despacho, de una oficina pequeña. No me quejo, Jimena, desde aquí nosotros trabajamos. Entonces, a mí me parece que es necesario que vayamos desvirtuando con hechos reales, que en realidad no somos un gobierno espilfarro, sino más bien un gobierno de la austeridad. Debemos recordar qué fue lo que hizo el presidente Evo el año 2006 cuando asumió. Lo primero que se hizo, Jimena, fue recortar los salarios de las autoridades de gobierno. Si hacemos una comparación, ¿cuánto gana el presidente Evo? ¿Cuánto gana un ministro del gobierno de Evo? Versus ¿cuánto ganan ministros del gobierno de Chile, de Argentina, de Brasil, etcétera? Vamos a ver las diferencias y vamos a encontrar una realidad que se ajusta a lo que el país tiene. Permítame, por favor. Claro que sí. Permítame. Alejandra, claro. Que nos muestre el camarógrafo. Por favor. Y usted nos describe dónde estamos, cómo es esa sala, esa oficina donde está la ministra. Claro que sí, Jimena. A ver, nos vamos a venir por este lado. Este es el escritorio. Tiene el espacio que está próximo a la pared del escritorio. Y por este lado doy tres pasos. Que la cámara la siga, Alejandra, por favor. Bien, vamos a ir mostrando un poquito. Doy tres pasos y está acá una mesita pequeña central. Hay un pequeño sillón por acá. Y bueno, acá está el monitor, que seguramente la ministra monitorea desde acá todo lo que sucede en relación a informaciones al gobierno y al país. Aproximadamente debemos tener unos 5x4, ministra. Por ahí más o menos, alrededor de unos 5x4, Alejandra. Jimena, yo le vuelvo a decir, no me quejo. Yo considero de que estoy trabajando en un espacio suficiente. Desde aquí hacemos bastante en términos de comunicación. Sin embargo, es importante de que se muestre con ejemplos, Jimena. Hay otro tema también que se dice, se habla del sauna, del hidromasaje, del gimnasio. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, Jimena. Si usted en alguna oportunidad nos acompaña, yo le puedo hacer conocer cómo es la residencia donde el presidente habita actualmente. La residencia donde el presidente habita, Jimena, ha sido la residencia, la misma que habitó Goni, la misma que habitó Jaime Paz, el jefe de Samuel Doria Medina. Y ahí, Jimena, siempre hubo y sigue habiendo sauna, seco, a vapor, gimnasio. Entonces, Jimena, antes don Samuel Doria, los políticos, algunos medios de derecha, no se preocuparon porque estas, entre comillas, comodidades tenían los anteriores presidentes, y tengo la sensación, Jimena, de que por una cuestión hasta de racismo, el indígena no puede tener sauna, el indígena no puede tener gimnasio, pero ellos gozaron de eso, Jimena, que desde mi perspectiva, porque yo también hago sauna, yo voy al gimnasio cuando puedo, son una necesidad física para la salud de una persona, de un político, de una política, ¿no? Ahora, se habla de que el presidente tiene oficina, pero aparte que tiene un departamento en este edificio, en la Casa Grande del Pueblo, y ahí que tiene sauna, que tiene jacuzzi, que tiene muchas comodidades. Muchos la ven, como usted dice, llamativos. ¿Nos puede describir esa sala? Mire, Jimena, yo todavía no he ingresado por varios motivos. Primero, porque todavía no ha sido entregada la obra. En cuanto la obra se entregue, yo voy a hacer el recorrido. Sin embargo, estoy, por supuesto, bien informada. Y lo que se dice, Jimena, sobre todo desde una perspectiva política, está lejos de la realidad. Estamos hablando de una infraestructura que tiene un espacio necesario para que un presidente de un estado pueda trabajar. Le quiero comentar también, Jimena, que en el viejo palacio, en el palacio quemado, hay también una sala de reposo y lo tuvieron todos los presidentes. Incluso, Jimena, si uno revisa un poco la historia, uno de los pisos de palacio fue la casa de Banzer.
lo que hoy son oficinas, en algunos casos bibliotecas, fue la casa de Banzer. Pero en el viejo Palacio Jimena hay también una sala de reposo bastante estrecha, bastante pequeña, donde los presidentes descansaban en algunas ocasiones. Pero también le quiero decir, Jimena, algo que me parece que es importante señalar y subrayar. El presidente no para en Palacio Jimena, el presidente para viajando. Y no para viajando en viajes de placer, Jimena. Todos los días el presidente visita una comunidad para entregar obras. Un coliseo, una escuela, una cancha, un mercado, infraestructura, una carretera, Jimena. Entonces, infraestructura que es necesaria para el Estado boliviano. El presidente no para en Palacio, Jimena. No sé cuál es la preocupación, como los anteriores presidentes paraban, ¿no? ¿Es una necesidad la Casa Grande del Pueblo? La Casa Grande del Pueblo, Jimena, es una necesidad. Yo quisiera también en algún momento hacerla recorrer a usted, Jimena, el Palacio Quemado, que usted conozca dónde trabajan alrededor de 500 funcionarios del Ministerio de la Presidencia. Quisiera que vea las condiciones en las que trabajan. Eso va a ser convertido ahora en un museo, Jimena. Ese edificio fue construido arriba del 1500. Entonces estamos hablando, Jimena, de una necesidad. Este espacio donde la ministra está trabajando, que es estrecho, donde se hace gestión, Jimena, es probable que se traslade a la Casa del Pueblo y podamos tener, no comodidades, Jimena, sino tener un espacio suficiente para continuar el trabajo. Muy bien. Ya que usted hablaba de los viajes que hace el presidente, ¿puede hacernos una evaluación del último viaje? Claro que sí, Jimena. El viaje de nuestro presidente a Rusia y a China tiene significados no solamente económicos. Estamos hablando de dos potencias del mundo, Jimena. Estamos hablando de Rusia y el poderoso China, que tienen una incidencia en la economía universal muy significativa. Y nuestro presidente, el presidente Evo Morales, ha tenido la oportunidad de no solamente encontrarse con estos líderes mundiales, sino de estrechar lazos económicos para el bien de nuestro país. Estamos hablando de negocios arriba de los 1.250 millones de dólares solamente para hidrocarburos. Estamos hablando de créditos, estamos hablando de inversión económica rusa y china en territorio boliviano, estamos hablando de acuerdos vinculados a la construcción del tren bioceánico, que significa no solamente integración, sino significa también desarrollo económico para nuestro país. Estamos hablando también, Jimena, de que nuestro presidente se ha ido a reunir con dos líderes políticos universales que son contrahegemónicos a un poder que pretende controlar el planeta. Entonces, ¿qué le puede decir a las personas que critican la reunión del presidente Evo Morales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por el tiempo? Mire, Jimena, en realidad fue un viaje veloz. El presidente fue y volvió inmediatamente con resultados concretos. Y lo que le puedo decir a la gente que critica los viajes del presidente, en realidad son los políticos de oposición, Jimena. El pueblo sabe de que el presidente está haciendo gestión. El pueblo sabe de que tenemos un presidente, y le digo por experiencia, Jimena, que empieza su rutina a las 4 de la mañana y termina su faena a las 12, 1 de la madrugada. Eso lo sabe el presidente, el pueblo, Jimena. Entonces, lo que digan los políticos de oposición, simplemente debemos trabajar en desestructurar las mentiras, ¿no? Hay algo que particularmente me llamó mucho la atención cuando el presidente dio su conferencia de prensa luego de volver y habló de la importancia de las exportaciones y lo que se ha logrado. Quisiera que escuchemos, porque dijo algo de que una universidad había dado un informe y que debido a ese informe que dio la universidad, la exportación tan añorada de soya se tiene que postergar. Escuchemos y luego usted nos los comenta, por favor. Sí. También se ha firmado la exportación de café. Lamento mucho por alguna mala información de alguna universidad que nuestra soya tuviera algún problema que estaba previsto. Sin embargo, viene autoridades para ver el tema de fitosanitario en agosto de este año, para ver el tema soya y carne para completar la exportación de esos productos. Ministra, ¿alguien ha dado información que daña al país?
Sí, Jimena, la información que se tiene es la información que las autoridades chinas han señalado. Han hecho referencia a una universidad, no sabemos todavía cuál es, que habría proporcionado una información desde nuestro punto de vista como gobierno errónea respecto de nuestra soya, y a nosotros también nos ha provocado, nosotros teníamos prácticamente asegurado, y también me imagino el sector productor soyero, de que este era un acuerdo dado por hecho prácticamente. Sin embargo, las autoridades chinas han señalado lo que nuestro presidente nos ha informado. Lo que queda de aquí en adelante, Jimena, y eso téngalo por seguro el sector productor soyero boliviano, es apresurar las gestiones para que esta comisión fitosanitaria pueda constituirse en territorio nacional y pueda, si se quiere, descartar cualquier problema que pueda tener nuestra soya, que lo sabemos, es un producto de exportación boliviana de muchos años. Nuestra soya tiene una calidad de exportación muy valiosa. Entonces nosotros pensamos que con esa comisión de China en nuestro país haciendo las verificaciones correspondientes, vamos a proceder a la suscripción de este acuerdo. Ministra, muchas gracias por haber estado esta noche en No Mentirás. Gracias a usted, Jimena. Un gusto poder saludarla. Gracias, gracias, Alejandra. Buenas noches.